Muy buenas. Voy a fotografiar machos de Saitis barbipes. Y primero os mostraré cómo los encuentro. Normalmente voy pasando la mano cerca del suelo para ver si alguno se mueve o salta. Recordad que estamos hablando de un animal de 4 milímetros. Mira, ya he encontrado el primero. El anterior lo he perdido de vista, pero justo al lado he visto este saltando. Cuando estos machos están maduros, buscan hembras sin parar. Como es un animal que se guía principalmente por la vista, va tanteando el terreno moviendo las patitas para ver si hay alguna hembra cerca que lo vea. Tantean a casi cualquier animal de su tamaño que vean moverse, incluidas las hormigas. Miden alrededor de 4 milímetros, y si no se mueven es muy difícil localizarlas. Eso los hace ser confiados, y muchas veces puedes coger la hoja o rama en la que está y ella ni se inmuta. Y a la hora de hacerles fotos, eso es una gran ventaja. Ahora con la lupa Rhinox en la cámara podremos verlo bastante mejor. Como podéis ver, no es tan difícil fotografiarlos con una de sus patitas levantada, quedando bastante simpáticos. Me he despistado un momento y ha cazado un pulgón. Cuando come no suele moverse demasiado, así que aprovecharé para hacerle alguna foto. Se ha puesto en la cara inferior de la hoja, así que tengo que girarla despacio sin soltar la hoja y acercarme con cuidado para no asustarlo. Como expliqué en el capítulo 2, uso la lupa para enfocar de forma rápida sin perder de vista a la araña. He preferido no usar una magnificación muy grande para tener una mayor parte de la escena bien enfocada, aunque luego tenga que recortar un poco la foto. Pero eso ya va al gusto de cada uno.
cuando saltan demasiado y no las puedo controlar, dejo que se me suban en la mano para recolocarlas en una zona más adecuada para las fotos. Y no os perdáis el siguiente capítulo, donde os enseñaré algunos trucos que uso para fotografiarlos en pleno cortejo. Dejad un me gusta si os ha gustado, podéis dejar un comentario aquí abajo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!